Hola, ¿qué tal, señores? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Pues aquí vamos a dar inicio a un nuevo video. Este video es algo, un video especial dedicado para Rey Fuentes, que es un camarada ahí de que nos sigue en el canal de YouTube y nos sigue en las páginas de Facebook. El día de hoy vamos a mostrarles un carrete, una caña, algo diferente de Bike Casting. Como pueden ver, esta es una caña que se llama Easy Cast o de fácil casteo. La cuestión es de que el video me lo pidieron para saber cómo es que va el hilo en este carrete y qué tal funciona. Bueno, qué tal funciona, yo para en mi punto de vista funciona bastante bien, pero vamos a mostrarles el día de hoy cómo es que va ensartado el hilo. Este carrete originalmente viene con un hilo como de 10 libras, de 8 libras. Yo le puse un hilo de 20 libras. Esta caña es una caña de 6 pies. Es una caña de 6 pies de mediana acción. Esa es la caña perfecta para mí. Yo no voy a decirte qué tipo de caña o qué tipo de carrete uses. Simplemente lo que quiero mencionar, que para mí, para mi estatura, para mi forma de pescar o mi estilo de pesca, es la caña que se acomoda más entre de 6 pies, 6 pies y medio. Ese es el tipo de caña que yo utilizo de mediana acción. Estamos utilizando este carrete, que es un carrete Easy Cast. Como pueden ver ahí está, es un carrete Easy Cast. Este carrete no tiene un freno magnético, nomás tiene el freno que traen aquí, que es el freno que hace presión con la bobina del hilo. Este nomás se ajusta aquí, tiene la ruedita, se aprieta y retiene, hace presión contra la bobina. Y eso es una manera de frenar, es un frenado. A los carretes convencionales tienen un, de este lado, pueden ver, no tiene nada. Aquí los carretes convencionales, aquí tienen un freno magnético, ya sea de 3, de 4, de 5 imanes. Pero en este caso, este carrete no tiene ese freno. Este carrete tiene un freno, digamos, inalámbrico o un freno análogo, por así decirlo. Es un freno mecánico. Si pueden ver esta perilla que está aquí, no sé si se alcanza a mirar. Ahí así esa perilla. Esa perilla es un freno para evitar que tu carrete se desenrede más allá de cuando tú haces un lance. Entonces por eso le llaman de fácil casteo. El carrete, el hilo, este hilo tiene que ir por medio, no sé si se alcanza a mirar ahí, por medio de este rodillito. Y lo puedes sacar para acá o lo puedes sacar para donde quieras. Vamos a sacarlo así. Yo aquí lo tengo de vuelta para meterlo en la guía donde va el hilo acá de este lado. Vamos a meterlo ahí. Ya lo tenemos. De esa manera es como va el hilo. Es facilito, es fácil, tiene que quedar así. No sé si alcance a mirar allí. No sé si tengamos que movernos un poquito la cámara o nos pegue mejor la visibilidad. Creo que ahí nos va a pegar mejor la visibilidad. Exactamente ahí mero era. Miren, señores, aquí está. Como pueden ver, aquí está el hilo. No sé si se alcanza a mirar bien ahí por el sol, pero este es el hilo. Este carrete lo que hace, retiene el hilo ahí así. Entonces tiene que ir por medio de este rodillo. Si no lo tienes por medio de este rodillo, lo tienes mal puesto. Si lo pones directo, no te va a hacer la función de frenado automático. Este lo puedes utilizar de dos maneras. Lo puedes utilizar así que te haga el frenado automático, dejando libre la perilla esta. Se escucha mucho ruido, se mucho aire. Esta perilla de aquí, o lo puedes, aquí tiene un seguro, lo puedes asegurar y ya no tienes el frenado, sino que ya queda como un carrete convencional. Cuando tú vayas a hacer un lance, tienes que hacer la frenada con el dedo, porque no tienes un frenado magnético. Se pone un poquito más difícil, pero sí funciona. Yo lo he calado y sí funciona. Pero si tú eres un principiante o quieres o no quieres batallar, lo que se te haga bolas en la bobina del carrete, lo que tienes que hacer es soltar el freno y cuando pare, solito va a ir así jalando. Y cuando caiga el hilo o el señuelo donde lo lanzaste, este lo que va a hacer un movimiento así para evitar que la bobina se haga un nudo ahí. Y bueno, ya lo de acá, ustedes yo pienso que ya saben cómo lo van a ir metiendo en las anillas. También les voy a mostrar ahorita cómo vamos a hacer un nudo, o cómo lo utilizo yo para diferentes arreglos. Tengo dos cañas de estas, estas me gustaron, yo compré dos. Una la utilizo para hacer arreglo como tipo Carolina o tipo Texas, arreglos Texas. Y el otro lo utilizo para los jigs. Bueno, vamos a continuar. Espero que haya quedado claro ahí en cuanto a la bobina, en cuanto a cómo va el hilo, para que no haya confusiones. Hay mucha gente que yo he mirado en el YouTube, en muchas páginas he mirado donde dicen que este carrete no sirve, que es un juguete, que realmente es una basura y que sabe que tanto. Pero a todos los que yo he mirado, no meten el hilo por arriba de aquí, de esta perillita. Este carrete admite hilo desde 6 libras hasta 20 libras. Yo le puse un hilo de 20 libras. Creo que trabaja mejor con este de 20 libras. Pero miren, ahí está. Tiene que ir por medio de este rodillito. Si no lo metes por ahí, lo metes directo, no te va a funcionar, no te va a hacer un frenado. Vas a hacer un lance y se te va a hacer un nido de pájaro, como le llaman a la bola de hilo que se hace aquí.
Bueno, ese es el punto. Vamos a tratar de hacer otro arreglo. Espero que les esté gustando este video. Como les digo, este es un video dedicado para el amigo Rey Fuentes, que vive creo que en Palau de San Francisco, que se compró una caña de estas. Y bueno, él estaba preguntando que cómo funcionaba y me pidió que si le podía hacer un video de estos. Y pues con gusto, si ustedes tienen una petición de un video, con gusto yo se los hago. No quiero decir que soy profesional, pero me gusta hacer este tipo de videos. Y si ustedes me lo piden, pues con más razón. Así es de que, bueno, ya vieron aquí al principio le metí una... A ver, déjenme sacarla. Le metí una esfera de diamante, o como le quieran llamar, si es una esferita, le pongo esa primero. Yo le meto una plomada bastante pesadita, no recuerdo exactamente cuántas onzas, pero sí es, como pueden ver ahí, es una plomada bastante pesadita. Vamos a meterla también aquí y luego le vamos a meter otra perilla, otra esferita, pero en este caso va a ser una esfera transparente. Ahí se mira, y eso le metemos. Y yo lo que hago, casi por lo regular, me gusta, la pesca es un poco más difícil, a veces se torna un poquito más complicado pescar con ese tipo de ganchitos y con extorsedores, como se puede mirar ahí así, pero me gusta porque es más rápido, puedes cambiar diferentes arreglos, diferentes señuelos. En esta ocasión lo estamos haciendo, lo podemos hacer como en arreglo Carolina, lo podemos hacer en arreglo Texas o en un drop shot que le llaman también. Yo hago dos tipos de nudos, este es un tipo de nudo, el tipo de nudo glitch, pero también hago este tipo de nudo. Me gusta más hacer este porque es más macizo, más resistente. Consiste en pasar una vez la cuerda y luego le vuelves a pasar por donde mismo otra vuelta, que quede una ondita de esta medida así más o menos. Y lo que hago, ya estando ahí por detrás del hilo, le vamos a empezar a meter en medio de las dos onditas unas cuantas vueltas, unas 3-4 vueltas es más que suficiente. No es el nudo palomar tampoco, no sé cómo se llama este nudo, pero me gusta y lo utilizo. Yo le meto unas 4 vueltitas de esta manera y miren, ya no me acabo de ajustarlo. Ahí está. Es el nudo que me gusta utilizar para este tipo de amarras, porque es más macizo, no se va a soltar, vas a jalar y lo que hace es hacer apretar más el nudo. Y no lo vas a perder, no vas a perder el anzuelo, no vas a perder el pez tan fácilmente. A menos que se atore, pues ya es otra cosa, ya saben lo que pasa ahí. Vamos a cortarlo. Y miren, este es el arreglo que yo hago. Este es, digamos, un estilo Texas, un estilo Texas así. Y aquí lo que voy a hacer, ¿saben qué? Se le cayó el ganchito, no sé por qué se le cayó, este ganchito ya no sirvió, me salió mal el arreglo. Si pueden ver, se le cayó el ganchito, este ganchito ya no nos va a servir. Le traigo más, creo que tengo más. ¿Saben qué? Ya no traigo, no me traje el de este. El día de hoy me voy a quedar mal con ese arreglo. Lo único que hago, ya cuando me pongo ese ganchito, pues aquí pongo los anzuelos, ya sea que vaya a meter un anzuelo, un arreglo, una lombriz, o que vaya a meter cualquier arreglo Texas, queda ahí así. Eso es lo que les iba a enseñar, pero por ejemplo, lo que voy a hacer, lo voy a poner directo, como muchos lo hacen, que a veces es mucho más fácil la pesca, se esconde un poco más el señuelo, podemos engañar un poco más a la bobina. Bueno, vamos a hacer ahí así, vamos a hacer el nuevo tipo glitch, le vamos a dar 3-4 vueltas también aquí, consiste en pasarlo por atrás, es más rápido. Eso, a veces el nudo se desbarata, pero es más rápido. Y vamos a pasarlo así. Y ahí queda el nudito, miren. Es el nudito. Ya no traje ahora ganchito, si no les mostraba cómo hacerlo con el ganchito. Vamos a cortar el sobrante. Y listo, ya queda ahí el arreglo. Pues este es uno de los arreglos que yo también utilizo mucho. Pero me gusta más utilizar el de ganchito porque es más rápido cambiar señuelos o anzuelos, o lo que sea. Miren, ahí quedó. Y bueno, lo que quiero mostrarles ahora, hacer el tipo de lances para que vean ustedes. Vamos a tratar ahorita de hacer unos lances, a ver si lo puedo grabar con esta cámara para que ustedes vean cómo es que para la bobina y no se hace el pues ahora sí que el nido de pájaros. Así de que vamos a ver si podemos grabar ahí. Bueno, amigos, vamos a tratar de hacer unos lances, espero que se pueda observar ahí. Como ustedes pueden ver, este es el carrete Easy Cast. Si pueden ver, este está libre. Esta cosa está libre aquí. Miren. Y vamos a tratar de hacer un lance aquí. Va a ser un poco... pues no tan fácil porque quiero que se quede registrado. Miren. Y ahí para. No lo hice bien, pero ahí paró. Si ven, no se hace el tipo de nudo. No le voy a agarrar... no le voy a detener con el dedo ni nada. El puro de este. A ver si... Miren. Ahí está, miren. Si ven, ahí cayó el señuelo. Esta perilla ya paró allí, espero que se esté grabando bien, pero ya se detuvo. Si pueden ver ahí,
si yo le jalo y detiene y no se hace el nudo de pájaro, el nido. Vamos a tratar de recogerlo para que vean ustedes. Es fácil de utilizar. Yo lo que hago para calibrar este carrete, miren, porque también cuenta mucho eso, el peso. Lo vamos a dejar que caiga, a veces, mira ahí, ahí va cayendo, ahí va cayendo, ahí va cayendo, ahí se detuvo ya. No cae tan rápido, esa es una manera de calibrarlo bien. Y miren, vamos a tratar ese otro lance. Miren, ¿sí ven? No lo hicimos tan largo, pero estamos viendo, lo que queremos ver es que cómo detiene este carrete, cómo se detiene solo. Y vamos a dar la brincadera de peces ahí. Vamos a sacarlo y les voy a mostrar otra manera. Espero, amigo Rey, que te guste este video, que se haya aclarado tus dudas. Cualquier otra pregunta que tengas o cualquier otra petición de video, pues ya sabes, lo hacemos con gusto. Miren, este es un tipo de laqueo. Aquí ya no tenemos el freno, no tenemos freno magnético, no podemos frenarlo. Si lo suelto, si miran ahí, no se hizo de todos modos porque está bien calibrado. Pero si lanzamos así y no le pongo el dedo, se va a hacer un nudo de pájaro. Y vamos a intentarlo aquí nomás así despacito, mira. Si ven, si alcanzan a ver cómo se hizo el nudo de pájaro ahí, se aflojó el hilo, todo este hilo está flojito. Esto es porque no tiene el freno de que le ponemos automático. Este freno tiene que estar abierto para que no se suceda eso. Lo que vamos a tratar de hacer es sacar el hilo, a ver si no se nos enreda en la bobina, para sacarlo, para emparejarlo. Creo que ya fue todo. Si hacemos un lance bastante recio, bastante, tratar de hacer un lance lejos y no le metemos el dedo a la hora que caiga el señuelo, lo que va a suceder es que se nos va a hacer un nudo muy muy feo aquí. Si lo dejamos laqueado, tenemos que dejarlo deslaqueado para que funcione de manera automática. Y ahorita vamos a tratar de hacer un lance más lejos para que ustedes vean cómo es que trabaja. Este fue un lance aquí pequeñito, muy despacito, para evitar que se nos hiciera el nudo ese. Pero espero que haya mirado, haya quedado claro. Yo no les quiero enseñar cómo pescar, cómo utilizarlo. Este carrete yo se lo recomiendo para todos los principiantes que quieren empezar a utilizar este. Poco a poco pueden ir haciendo, de irle apretando aquí, apretar bastante el freno lo más que puedan, que nomás quede, que corra, y hacer el lance, y cuando lancen, detener con el dedo un poquito la bobina, para que no se les haga el nudo de pájaro. Pero ahorita lo que quiero mostrarles es cómo trabaja el freno ese. Miren ahí, está un poco muy apretado o está muy flojo, por eso hace este tipo de jaloneo. Ahorita vamos a volver a intentar. Ese es un poquito más complicado calibrarlo, pero ya cuando le hallas el punto, es fácil. Vamos a dejarlo por ahí así. Vamos a arrojarle poquito, porque lo apretamos un poquito. Vamos a ver ahí. Mira, ahí se retiene, pero tiene que ver con el calibrado que le estamos dando. Vamos a seguir intentando hasta que le demos el calibrado correcto. Vamos a apretarlo un poquito más. Así a ver qué hace. Si vieron, ahí ya no se detuvo tanto. Ya estuvo mejor. Como les digo, yo no soy un maestro ni pretendo enseñarles a... pues mucho menos a los expertos, porque hay gente que son profesionales ya en esto de la pesca de bycasting. Yo no soy profesional, yo soy un aficionado, pero hay muchos principiantes que van empezando en esto y necesitan este tipo de videos, y yo quiero mostrarles cómo yo inicié con este tipo de carretes. Yo no inicié con este de EasyCast, yo inicié con un carrete normal, y yo quiero hacer un video, si ustedes así lo prefieren, hacer un video sobre ese carrete, cómo trabaja y cómo fue que yo aprendí a hacer lances sin que se me hiciera el nudo de pájaro, porque al principio fue bastante complicado. Miren, ahí está, ¿sí ven? El lance queda bien hechecito. Es un buen carrete. Bueno, el día de hoy aquí no vamos a pescar lobinas. No hay lobinas, hay carpas y hay bagres. Simple, sencillamente, lo que quería hacer era mostrarles cómo trabaja este carrete. Así de que ya, yo pienso que quedó claro. Bueno, señores, como pudieron ver, ya estuvimos haciendo los lances. No sé si lo observaron bien. Si ustedes tienen alguna duda, alguna otra pregunta sobre este carrete, no quiero decir que soy experto, yo soy nuevo, tengo poco tiempo de usar este tipo de carretes también. Me gustó bastante, con decirles que me compré dos cañas, tengo dos. Tengo esta y tengo esta. Esta la utilizo para hacer tipos de arreglos de Texas o ese tipo de arreglos con lombriz artificial y todo esto. Y hay unos señuelos, unos sencos o jigs o todo eso que ya traen su propio plomada. Para eso estoy utilizando este otro arreglo, que nada más le puse esa esperita, el ganchito, y aquí conectamos el señuelo. Eso es para los que ya traen su propio peso. Y esta otra la estamos utilizando para los que no traen su propio peso. Así es, señores, pues si les gusta este tipo de videos, espero haberles ayudado en algo, sobre todo a los que van iniciando con este tipo de carretes. Como les digo, yo miré varios videos por ahí
donde se quejaban muy, muy mal, se expresaban muy mal de este carrete porque decían que no servía. La razón era porque no estaban metiendo el hilo por donde debe de ir. Aquí viene una cuando tú lo compras nuevo, aquí viene una plaquita, un papel blanco. Mucha gente lo que hacemos es agarrar esos papeles y luego los tiramos a la basura, ¿no? Pero yo se me ocurrió leerlos y ahí decía, tiene que ir por este rodillo de aquí, para que quede bien puesto. Bueno amigos, espero les haya gustado este video, espero les haya servido de algo. Y pues si les gustó, compartan, suscríbanse, dejen sus comentarios. Si tienen una petición de video, déjenlo en los comentarios o en Facebook o donde quieran, dejen un mensaje por allí. Yo con gusto, ya saben, les hago la petición de video que ustedes tengan. Espero les haya gustado. Muchas gracias a Rey Fuentes, que fue el que nos hizo la petición de este video. Espero le haya gustado, le haya aclarado las dudas. Y bueno señores, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.